todas estas desviaciones y cierres se hacen porque el cuadrante surponiente, nuevamente les digo, va a estar cerrado, porque se va a estar construyendo una elevación de la superficie de rodamiento para dejarla a nivel de banqueta, y con eso, al finalizar la obra, pues se garantice la accesibilidad universal en este que ha sido denominado el crucero seguro más importante de la ciudad de Monterrey.